En materia de defensa de derechos humanos y democracia, la Organización de Estados Americanos, la OEA, se mueve en universos paralelos. Universos paralelos. Desde su fundación en 1948, la Organización de los Estados Americanos, la OEA, adoptó la Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre. En 2001, la OEA aprobó la Carta Democrática Interamericana, que plantea que ese organismo puede sancionar a los países que violenten los derechos humanos, la democracia, rompan con el orden constitucional o den golpes de Estado. En ese mismo universo, en octubre de 2019, las elecciones presidenciales de Bolivia fueron anuladas después de que una auditoría de la OEA, validada por Luis Almagro, el secretario de ese instituto, dijo que hubo manipulación dolosa a favor de Evo Morales. Esto desató violentas protestas y una rebelión militar que obligaron a Evo a renunciar y a exiliarse. De esa rebelión surgió un gobierno de facto encabezado por Jeanine Áñez. El 9 de diciembre de 2020, la OEA desconoció las elecciones celebradas en Venezuela porque supuestamente no fueron libres, ni parciales, ni transparentes, y porque no contaron con observación electoral internacional independiente y creíble. En otro universo, tenemos que la OEA minimizó las matanzas de Sacaba y Sencata, que hizo el gobierno de Áñez, que en 2020 se repusieron las elecciones presidenciales en Bolivia y que el partido de Evo, el MAS, ganó hasta con más votos que en 2019. Esto obliga a pensar que en 2019 no hubo fraude en Bolivia y que Almagro mintió y dio la señal de arranque del golpe de Áñez. En este otro universo, las elecciones de Venezuela también fueron legítimas y democráticas. En este universo, en Colombia, en abril y mayo de 2021, el gobierno de Iván Duque reprimió las manifestaciones de descontento de los colombianos a sangre y fuego. El 10 de mayo, la Defensoría del Pueblo había documentado 24 muertos, 800 heridos y cerca de 1,000 desaparecidos. Pero la OEA estaba en otro universo y tardó semanas en decir algo. ¿Por qué, si la OEA condena los golpes de Estado, Almagro, su secretario general, dio la señal de arranque del golpe de Estado en Bolivia? ¿Por qué la OEA vio un fraude en Venezuela cuando observadores imparciales dicen que fueron elecciones limpias? ¿Qué tan limpia y qué tan imparcial es la OEA? ¿Por qué la OEA es tan discreta ante la represión de los gobiernos derechistas de Chile, Colombia o Brasil? ¿En qué universo vive la OEA, que solo le preocupan las violaciones a los derechos humanos y las faltas a la democracia de los gobiernos que no están aliados con Washington? ¿Qué vienen a hacer los observadores de la OEA a las próximas elecciones de México?